Y hoy nada más y nada menos que tenemos a un gran amigo, Emil Petit, uno de esos millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país con mucho éxito en su trabajo profesional dentro y fuera de Venezuela, pero con su corazón y sus raíces en Venezuela. Es abogado, tiene una larga experiencia política, una gran formación en múltiples cosas de ciencias sociales, etcétera, analista, conferencista, pero además, guerrero del teclado, que eso fue lo primero que dije, ha estudiado, ha enseñado y tiene experiencia práctica en materia de negociación. Estudió en Harvard, ha enseñado un gentío en distintas universidades sobre esta materia, pero además lo ha vivido en carne propia y lo entiende por esa doble, digamos, aproximación académica, práctica y también política. Laini, gracias por acompañarnos y para arrancar directo, voy a citar un tuit tuyo de hace unos días donde tú pones, cuando proponemos algo, responden, eso no es posible hacer. Cuando advertimos que algo pasa, nos dicen, dame soluciones, no críticas. La propuesta, dos puntos, pasar al retiro al G4, apostar a la vía dura, no aceptar negociaciones sin concesiones importantes previas y que cese la usurpación. Explícanos esto. Tu visión. Bienvenido. Hola, hola María Corina. Un placer, amigo. Saludos a todos. Qué envidia les tengo sana de poder ver el Ávila todos los días. Bueno, la razón del tuit es elemental. Fíjate, ayer yo vi unas declaraciones de Leopoldo López en las que me parecieron de una resignación abrumadora. De hecho, sentí una enorme tristeza. Porque quien acepta de una vez y sin haber avanzado mucho exactamente lo que más desea al contrario en una mesa de negociaciones en desarrollo y lo acepta libremente y resignadamente y sin importar ya pues la formalidad de decirle, de tratar de engañar a la gente, sino que decirle, mira, las elecciones van a ser libres, no, no van a ser libres, las elecciones van a ser buenas, no, no van a ser buenas, pero un espacio para qué, para aceitar maquinaria y tal. Quien hace ya eso y hay una negociación en camino, está entregando la joya a la corona. Entonces, en tu criterio, ¿qué es lo que más quiere el régimen en este momento? El criterio lo que más desea es tiempo, tiempo para arreglar sus cosas, sus entuertos y que le quiten las sanciones. Y siente que está por el camino correcto. Y es que además lo más difícil ya lo logró, que es que esta gente lo relegitime. Ya lo O logró sea, primer ¿qué quería? día. O sea, tú dices que el diálogo, este nuevo episodio, el número 14 en Ajá. México, lo diseñó el régimen para lograr tiempo y específicamente qué obtuvo o qué quería obtener o qué quisiera obtener que no haya obtenido de quienes están allí sentados en representación de la oposición. Fíjate, tiempo ya lo está logrando. Concurrencia a elecciones del día uno. O sea, se entregaron mansamente. Hay una tercera cosa que quiere el gobierno, que es que le levanten las sanciones. Ahora, el costo de que se le levanten las sanciones que le están poniendo a pagar el gobierno es un costo pagable por el gobierno. ¿Por qué? Porque si le da tiempo, le da elecciones, le da legitimación, mira, ¿qué es qué es lo otro que tú quieres? Que medianamente nos portemos bien unos días, que no haya invasiones durante un tiempito y que haya cierta apariencia de tranquilidad durante el día, concedido, total. Aquí vamos hasta más, años más. Ese es el pensamiento del régimen y el pensamiento de todo delincuente cuando está en esto, ¿no? Porque una cosa importante es que el criminal siempre parte del principio de que tiempo y permanencia en el poder o en la situación que está le genera a él capacidad, room to maneuver, es decir, espacio para la maniobra. Estado de Y libertad. Ahora mira una cosa, Aurelio. Todo lo que tú me estás diciendo, nosotros lo advertimos de manera insistente y efectivamente en tu tweet había referencia a las respuestas que hemos tenido, ¿no? Pero ellos lo saben. O sea, ¿tú crees que el G4 no sabe eso que estamos describiendo sobre los propósitos del régimen y sobre lo que le están entregando en bandejita de plata al régimen? ¿Por qué lo hacen entonces? déjame decirte, lo han hecho porque ellos parten del principio de que resignadamente no queda más nada que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, porque no les va mal. Y en tercer lugar, porque a pesar de todos estos 14 errores, siguen ahí. ¿Cómo no les va mal? Porque alguien te podría decir, este país y las propias estructuras políticas están Yo no lo veo. sufriendo en sus No, bases, ¿no? Y el claro. desprestigio público es muy importante. Pero es que yo no lo veo, fíjate, yo no lo veo a ellos pasando trabajo. Tú lo ves pasando trabajo. Tú lo ves a ellos como el A pueblo. las bases de los partidos sí, y mucho. Ah, eso es diferente. Eso es diferente. Estamos hablando de los que están dirigiendo. Pues mira, algo importante aquí, ¿no? Aquí hay un descalce completo entre lo que la gente quiere y lo que esta gente quiere.
Lo que esta gente quiere, o sea, los que están sentados con el régimen ahí, o sea, ya vimos lo que el régimen quiere, ¿no? Ahora vamos a ver lo que esta gente quiere. Lo que está, la gente que está sentada ahí lo que quiere es más tiempo, preservar el poder, mantenerse y perpetuarse y, mira, y además asegurarse su propio provento. ¿Por qué lo digo? Porque, mira, los niveles, los estándares de vida de muchos de ellos son de una magnitud que no la podrían estar llevando en ninguna otra condición. Son rehenes, Vladimir. ¿Son? Rehenes. Pero no solamente son rehenes que le han cogido el gusto a las jaulas. Entonces, acomodaron las jaulas, ya tienen donde tomarse la agüita, tienen el carrito, tienen a la familia más o menos tranquila y tal. Entonces, están acomodados, habituados a sus jaulas. Es como el preso que está habituado a su cárcel, a su celda, y ahora la ve bonita. Es más, no se plantea cómo será la vida sin la celda. Ahora, por eso es que alguien tiene el tupé de decir, de asimilar el símil o utilizar el símil de una jaula. Imagínate tú, eso es real. No, y que además literalmente han dicho que como eso es lo que hay que ver si se hace la jaula un poco más cómoda. Es decir, si se logra un poquito más de alpiste a ellos. Cierto. Ahora, fíjate. A ellos le aplicaron la del elefante del circo. Fíjate, el elefante cuando nace, el circo afuera, lo pone a tomar sol, etcétera, etcétera, y le pone una estaca pequeñita. Claro, él cuando es pequeñito, la estaca es chiquita y no puede con ella. Pero a medida que el elefante es grande, la estaca es la misma. Pero ya el efecto... Pues eso es complejo de débil, complejo de nana. Muy sencillo. Mira, conmigo no vas a poder, ¿verdad? O sea, acomódate. Lo más que te queda es esta estaca. Quédate en la estaca. En la circunferencia del circo y mira, saca el provecho que tiene. Yo decía al principio del programa que para mí la estrategia del régimen tiene tres aristas. Uno es la banalización del mal, de todas las monstruosidades, la crueldad que ellos son y hacen. La segunda es la normalización de este horror. Entonces te lo disfrazan de bodegones, de lucecitas en el aire, de tiendas de cuánta cosa innecesaria hay, obscena, mientras un país se desangra. Es decir, la normalización de la pobreza y la miseria. Y la tercera es la desmoralización. Obviamente todo esto agrupado o bajo el paraguas de lograr legitimidad. Y ahí tú ves las dos operaciones que hay, que son las dos caras de la misma moneda. Por una parte, esa farsa en México, el diálogo 14, y por otro, la marramachada del 21 de noviembre, que no se le puede llamar ni pseudoelección. Ahora, pareciera que dentro del propio G4, que es el grupo que ha controlado la dirección política durante muchísimo tiempo, mucho antes que se llamaran G4, tienen 23 años como mínimo controlando la fuerza de la representatividad, la fuerza democrática, hay grandes contradicciones. Ahorita se están sacando los trapos sucios unos a otros. ¿Qué está pasando en tu opinión allí adentro? ¿Se fractura esa especie de cartel que había de intereses? Es muy sencillo. Fíjate, en primer lugar te voy a decir, está pasando lo que pasa cuando mucha gente tiene mucho tiempo, mucho poder, o mucha representatividad en un momento, en una circunstancia determinada. Fíjate tú, cuando la gran mayoría de los que está hoy liderizando esa oposición que está en México, cuando comenzaron en esto, eran unos muchachos. Ahora pintan canas y siguen estando en el mismo esquema y siguen estando con las mismas estrategias y siguen participando de la misma forma y siguen teniendo los mismos intereses personales. ¿Qué sucede? Bueno, sucede ahora que algunos se han multiplicado, otros han tenido que dividir la torta y hay más gente tratando de abrevar del mismo plato. ¿Qué sucede entonces? Que a medida en que hay menos dinero o hay más dinero, las apetencias se aumentan o se disminuyen. Y estamos viviendo eso. Mira, pensar que Monómero. Fíjate, el Monómero es una historia trágica. Una historia trágica donde todos se sirvieron y ahora no tiene doliente. Entonces aparece Julio desmarcándose el Monómero. Aparece Leopoldo diciendo que hay que intervenir Monómero. Aparecen los de Monómero diciendo que ellos tienen un plan de salvación. Aparece el gobierno de Colombia diciendo que eso no puede seguir. Entonces, ya llega un momento en que la convivencia de los intereses es más difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. Pero, con lo que no habían contado es que esto llega cuando ya la gente ha tomado nota una y otra vez del asunto. Son 14 veces. Si tú me preguntas a mí, tengo la impresión de que la gente se prepara para un gran referéndum revocatorio contra el G4
y el gobierno y el régimen a la vez. Fíjate, ya para, te hago un paréntesis allí. Yo había dicho que el 21 de noviembre iba a terminar siendo la segunda vuelta de las primarias del PSUV. Ahora tú lo llamas el referendo revocatorio a todo el sistema. Me gusta más tu denominación. Yo creo, María Corina, que la gente está preparada para pasar la página completa de régimen y oposición por igual. Asimilarlo y pasar la página del libro para poder escribir una historia diferente. Mira, en una empresa, tú has estado en una empresa, yo he estado tengo empresa y he estado en empresa. En una empresa, por una décima parte menos de lo que han hecho, de las calidades de errores que se han cometido, ya estarían pasados a retiro, estarían retirados, estarían despedidos, la gran mayoría. En un partido político, mira, puede aguantar un poco más, pero vuelvo a decirte, el chavismo nació con ellos, con estos mismos dirigentes. Mira, en el año 2000 asume Henry Ramos AD. En el año 1998 asume Capriles con Chávez la Cámara de Diputados. En el 99, comenzó en el 99. En ese mismo año estaba Julio Borges facturando ya Primero Justicia de un programa de televisión. Y por si eso fuera poco después, Leopoldo López asumió por primera vez una alcaldía. Dime algo, ¿no son los mismos, el mismo baile todo el tiempo, en todo momento? Llega un momento en que para poder pasar la página hay que pasarlo a todo retiro. O sea que mucha gente me pregunta eso, ¿por qué no hemos salido de este horror? Y yo le hago una pregunta, ¿tú crees que estamos en guerra? Te pregunto a ti, ¿tú crees que estamos en guerra? No solamente que estamos en guerra, estamos en una guerra absolutamente desigual. Estamos en una guerra que se libra en las calles, pero además estamos cada uno, los venezolanos, con una pistola en la cabeza. Y es una guerra global, es una guerra global además. Entonces te pregunto, si tú tienes tu estado mayor para combatir esa guerra, infiltrado con elementos de tu enemigo, ¿qué chances tienes tú de ganar esa guerra? No, mira, te lo voy a poner de esta manera, fíjate tú, los intocables. ¿Por qué Al Capone lo logran meter preso? Muy sencillo, llega un momento en que lo único que alcanza a hacer el policía es a forzar al juez a que cambie todo el jurado. Y entonces le tiene que decir a todo el jurado, miren, métanse en la sala allá y el que está en la otra sala que venga para acá. Y juego nuevo, es lo único que queda por hacer. Miren señores, a todo el venezolano que me quiera oír, ha pasado mucho tiempo, hay muchas conexiones. Cuando usted pisa duro, suena la rama en otro lado. No sabe dónde viene por la cantidad de conexiones que hay subyacentes. Aquí no queda otra sino cambiar el juego completo y aprovechar este enorme empuje que siento en el venezolano común en hacer las cosas diferentes, pero con gente diferente. Es decir, para poder salir del régimen hay que jubilar el G4. Una pregunta antes de ir a la pausa, porque al regreso quiero que hablemos cómo hay que hacer las cosas distintos para que los resultados sean distintos. Pero una última pregunta sobre esta dirección política. Yo no logro procesar. ¿Cómo creen ellos que la gente va a comprarse ese cuento? De que por una parte dicen que no hay condiciones, por otra parte dicen internacionalmente algunos que Borrell no puede venir a legitimar, pero en la práctica, mira lo que está pasando el país, sus organizaciones y sus candidatos están metidos de cabeza. Por otra parte dicen que hay un interinato y reconocen el interinato, pero al mismo tiempo entonces se meten en una dinámica electoral que reconoce a ese CNE, que reconoce a esa Asamblea Nacional y acto seguido desconoce el interinato. Entonces, ¿no es una contradicción tan burda y tan obvia como para no tragársela? O sea, ¿cómo son capaces de plantear esto simultáneamente? ¿Cómo se lo dicen al mundo así? Es que esa contradicción le sirvió para ganar tiempo y espacio y tal, hasta que llega un momento en que, mira, nadie gafó todo el tiempo, toda hora, en todo momento. Mira, Conrad Adenauer decía que una de sus grandes avales en política era tener una sola cara y una sola palabra. Estos muchachos tienen tiempo jugando en todos los tableros, en todo momento, con todo tipo de cara, y a todo el mundo le dicen, se dividen, policía bueno, policía malo y policía regular, hasta que la gente ya lo vio todo. Ni tan muchachos, porque yo creo que eso se utiliza o a veces para justificarlo, nada que ver. Gente con muchos años encima y con mucha responsabilidad, porque cada error en la política de Venezuela de hoy se paga con vidas humanas que se destruyen, con patrimonio y con ahorro de toda una vida. Lo de muchachos lo digo porque son menores que uno. Ahora ya pintan canas, usan algunos lentes. Menores que tú, óyeme, pero no son mucho mayores que yo. Pero óyeme, claro, pero óyeme esto. Lo que pasa es que cuando comenzaron en esto, María Corina,
eran unos muchachos, ¿no? Entonces decían, no, no, ustedes, los mayores, ahora tienen canas, pintan lentes y mira, no se quieren mover de ahí bajo ningún respecto. Es increíble, yo nunca en mi vida había visto a alguien. Mira. Bueno, me quedo, oye, vamos a pausa. Espera, un minuto, vale, por allá. El viejo Fraga, tuvo más dignidad en decir, mire, yo no puedo, dio un paso al costado y fue un excelente presidente de la Junta de Galicia. No puede, porque son rehenes. Porque están son presos. Rehenes. Están mira, presos. Vamos a una breve pausa. Esto es apasionante, inútil y necesario hablarlo así, con todas sus letras. Pero yo quisiera, al regreso, aprovechando tu conocimiento y tu experiencia en materia de negociaciones en Venezuela y muchas otras partes del mundo, lo que has estudiado en la historia, decir, ok, hay gente que dice que con terroristas no se negocia. Hay experiencia de partes sentándose en una mesa donde una de las partes es un criminal. Vamos a hablar de eso. Y se llevan adelante negociaciones con secuestradores. Entonces, vamos a hablar de eso. En el caso concreto de Venezuela, que estamos enfrentando a los secuestradores de un país, de un sistema criminal, cruel, con mezcla de terrorismo, narcotráfico y todo lo demás, ¿cómo se puede llevar adelante un proceso de negociación que tenga como resultado la salida y no la quedada de los tiranos en el poder? Vamos a una brevísima pausa. Lemir, son 14 episodios de diálogo que el régimen, como tú bien has dicho, ha llevado adelante buscando fundamentalmente tiempo y legitimidad. Estamos viendo cómo se desarrolla otro en México y yo quisiera que empezaras señalando cuáles crees tú que son los errores más claros que tiene esta negociación y por la cual tú has manifestado que no va a derivar en una solución satisfactoria para la gente, para los ciudadanos. María Corina, con dolor tengo que recordar que 14 veces hemos dicho que lo que iba a pasar. Lamentablemente va a pasar algo similar, aunque van a tratar de edulcorarlo un poquito. Pero fíjense bien, lo grave no es que pase, lo grave es que está advertido desde hace mucho tiempo y se cometen los mismos errores. ¿Por qué? Fíjate, decía Pablo Escobar siempre, Pablo Escobar, porque es la lógica del delincuente. Decía Pablo Escobar, qué lástima que tuvimos que matar al policía tal, al jefe de policía tal, porque ese era el jefe de policía que necesitaba para ahorita. Claro, ¿qué es lo que sucede? La misma estrategia con los mismos protagonistas de la misma manera es lo que el régimen agradece porque sabe el mismo libreto. Entonces, ahora fíjate bien, ¿qué se está haciendo mal? Lo más importante es no pensar que esto es una negociación entre chicos buenos, entre factores políticos y factores políticos. No es. O sea, no son dos partes políticas iguales. No, ni nada por qué ver. Entonces, no tiene naturaleza similar, primero. Segundo lugar, tienes que buscar un antecedente que te dé luces de qué funcionó bien y qué funcionó mal. Busquemos el antecedente de la negociación de Colombia con Pablo Escobar. Salió muy mal, muy mal. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente estaban metidos políticos, infiltrados, con miedo y rehenes. Ahora vamos a buscar una negociación parecida, que nos arroje luces y que haya sido positiva. Entonces, lo más cercano lo conseguimos, y tú me lo has oído varias veces, en la negociación para poner fin a la guerra de los Balcanes, donde estaban sentados el lobo de Milosevic, 5.000 muertos, Radovan Karadžić, 8.000 muertos, el otro tal, 7.000 muertos, el otro, 4.000 muertos, etc. ¿Qué hicieron de diferente entonces y qué hicieron que está haciendo mal ahora? Vean bien, voy a ir uno por uno. Uno, antes de que se sentaran, de que comenzaran las negociaciones, era vía dura, incluso bombardeo. Aquí, el error es nuevamente una vía pacífica, un momento en que está todo tranquilo, es el momento de la negociación. Punto uno. Y con la oposición de rodillas, esa oposición. Muy bien. Punto dos. El que más fuerza mostraba era el que más interés tenía en que la cuestión se arreglara. Es decir, los americanos. Aquí, estos se sientan a negociar en un momento en cual el imperio tiene pies de cristal y cara de bobo. Así, segundo error. Tercer error. Había una encerrona. No era que iban, negociaban, regresaban, vamos para otro round. No. Los metieron a todos en Daytona. De aquí nadie sale, hermano, hasta que haya un acuerdo. Y este acuerdo es definitivo. Y tienen un time frame, tienen un tiempo específico para llegar al acuerdo. Aquí sueltan, traen, oyen contra, van, oyen a los demás, etc. Cuarto, delegaciones pequeñas. Aquí, delegaciones enormes. Quinto, delegaciones técnicas, donde había gente que sabía de negociación, pero además gente que sabía de números. Estos son todos políticos. Y no es que estoy, mira, no es desmerecer, por ejemplo, a gente
a la cual respeto como Gerardo Blay, que quiero mucho como Stalin. No, no, no. El asunto es muy sencillo. El asunto es que las delegaciones tienen que ser menos, casi no políticas y más técnicas. ¿Por qué? Porque hay que atender a lo que saben, a los quienes saben, dónde están los puntos donde el gobierno tiene dolencia. Es decir, es como el que el médico acupunturista que sabe dónde va a clavar la aguja. Esto no. ¿Por qué? Porque además son rehenes. Otro grave error, gravísimo, que es que la delegación no tiene intereses conjuntos. Luego no tiene una declaración única de principio. Y no tiene una declaración única de principio, ¿por qué? Porque muchos de los que son financistas del régimen también son financistas de parte de la oposición y por lo tanto una de las cosas que no les conviene es que la oposición piense de una manera, de una sola manera o los ponga a ellos aparte. Luego, en criollo, tú estás diciendo que en esa delegación que representa a los venezolanos, a tus hijos, a tus nietos, a todos nosotros, no tienen el mismo objetivo. Uno quieren una cosa y otros quieren otra cosa. Eso está claro. Habla cada uno para su lado. Eso está claro que no. Epa. Pero sí tienen muchos el mismo financista. No hablo por Gerardo, ni por Stalin, ni por el otro. Estoy hablando de que hay financistas que le dan al régimen y que terminan pagándole el viaje a la oposición, a ciertos sectores opositores. Entonces, así está pervirtiendo todo. Luego, ¿qué distinto es esto a Daytona? Además de todo lo que yo he dicho. Bueno, sencillo. Es distinto, ¿por qué? Porque hemos advertido nuevamente de los errores N veces y se siguen cometiendo. ¿Por qué? Volvemos a Pablo Escobar. Lástima que tuvimos que matar al jefe de la policía aquel, porque ese era el que nos convenía ahorita. Pero estos no nos han matado, entonces luego quieren los mismos todo el tiempo, con los mismos intereses. ¿Por qué? Porque les conviene. Le han arreglado el problema en otras ocasiones. Siempre sale algún cabezañame y me dice, doctor, ¿pero cómo va a decir eso? La unidad de propósito que se logró en Chile fue lo que permitió con Pinochet. Mire, la unidad contra Pinochet fue diametralmente diferente. En primer lugar, cuando negociaron lo del referéndum, lo negociaron unos tipos que no tenían mácula, que no habían sido infiltrados, que tenían una vida proba, que no habían recibido dinero de ningún bolivolgués de la época ni nada por el estilo, y que por lo tanto tenían unidad de propósito. Luego, traer. No eran susceptibles a chantaje ni extorsión alguna. No eran rehenes, eran perseguidos, pero no eran rehenes. Además, no había episodios de su vida que no querían que se supiera. Tienen una vida importante y una vida entregada a los mejores ideales. Luego, ese símil, lamentablemente, no es. El símil que nos podríamos utilizar es la época de la negociación con Pablo Escobar, que fue mal hecha, y la época de la negociación para poner fin a la guerra de los Balcanes, que fue bien hecha. Ok, dicho esto, Vladimir, si tú estuvieras hoy al frente de la posibilidad de coordinar un proceso de negociación, ¿qué harías? Bueno, fíjate, lo primero es que para poder llegar allí yo, o Gustavo Velázquez, por ejemplo, o cualquier otro, irremediablemente tendría que estar pasado a retiro el G4, porque no podríamos representar a los mismos intereses de la misma manera. O sea, eso tú, no puede ser. Pero tú no además, nosotros tendríamos que ser, además que nosotros... Según tus propias palabras, el 21 de noviembre es una revocación, un referendo revocatorio. Es correcto. Al G4. En ese momento se va a abrir una historia diferente. Y en ese momento podremos entender las cosas diferentes. Y en ese momento podrá haber negociadores. Que no es que no crea que haya alguno que está pensando en esto. Lo creo de algunos, de dos o tres que son gente seria. Pero es decir, la gran mayoría está pensando en los intereses políticos y partidistas. Y resulta que aquí se necesitan, son negociadores que representen a la gente. A la gente, a esos que están retratados en la encuesta en COVID. ¿No es que se llama? En COVID, la encuesta reciente, COVID, la, COVID, 94% de venezolanos en estado de pobreza. A ese es al que tienes que representar. Ese no tiene vida. Ese no tiene vida. Ese no tiene futuro. Y no va a tener cambio. No va a cambiar su vida. Miles de bodegones todos los días. Así es. Y mientras traten de normalizar este horror. Ahora, ya va. Tú dices, yo te dije, si estás al frente, ¿qué harías distinto? Lo primero me dijiste, eso solo es posible cuando se entierre el G4 y haya otra dirección política. ¿Qué más? Lo segundo es que los aliados tendrían que recibir y los aliados y facilitadores tendrían que recibir otro tipo de tendrían que percibir que hay otro tipo de posición. Por ejemplo, con mucho respeto a los americanos, pues, está bien, pues, pero nosotros no nos calamos esta. Así no.
Y nosotros somos venezolanos, ustedes nos quieren ayudar, ayúdenos en los términos nuestros, no en los términos de arreglar el problema a los demás. Y otra cosa, los portavoces somos nosotros, no los americanos. Este Reino de Noruega, muchas gracias, pero no confiamos en ustedes. Este Reino, traigamos a otra México, gente. AMLO, ahí no es. Por favor, México, aceptaría México. ¿Cómo es aceptar? Bueno, ¿cuál era el rubor? Bueno, fueron a Nicaragua. O a La Habana. O a Moscú. O a Moscú. O a Teherán. Está más o menos lo Okay. Otra cosa importante. Miren, mucho gusto y muchas gracias, pero de ahora en adelante las deliberaciones no son para favorecer a los partidos, ni nada de lo que tengan los partidos tiene cabida aquí. Lo que tiene es la gente, el venezolano a pie que está sufriendo. Ese, su sufrimiento es el que tenemos nosotros que tener como guía para qué, para poder solucionar lo que tenga que solucionar. Y hay una última cosa que es importante, que es esta. Las conversaciones, el inicio tiene que ser público, está bien, pero tiene que tener además cierto control. ¿Control de qué? De daños, control de avance, seguimiento, monitoreo, y para eso no están los partidos. Los partidos venezolanos, por cierto, los partidos venezolanos tradicionales ya no son dos, ya no son ADICOPEI. Los partidos tradicionales ahora son los del G4 más algún otro que está por ahí cerca que aspira a tenerlo. Esa gente tiene su historia, ya la vivió, su chance ya lo tuvo. Ahora tienen que hacer a un lado para que otros puedan tratar de canalizar esto. Vuelvo a decirle al pueblo venezolano, tú tienes la oportunidad de hacer un referéndum revocatorio con tu comportamiento y de recordarle a la gente algo que se han olvidado, que el punto de inicio y la justificación de toda política eres tú, no los partidos y no sus intereses. Vladimir, volviendo al tema de los incentivos, porque al final tú dices, ok, conseguimos un lugar realmente neutral, un mediador que no tenga la experiencia como tiene Noruega recientemente con Colombia, que no es satisfactoria para nada. O sea, un precedente terrible, porque dio pie, además, a que los grupos armados, que se llamaban desmovilizados, no desmovilizados, pero armados de la FARC y el ELN, agarraran Venezuela como su santuario y desde aquí iniciaran un proceso directo de acciones terroristas para desestabilizar Colombia y sus instituciones. Entonces, consigues un país neutral, consigues un experto negociador con buen track record o que genere confianza por su no parcialidad. Si consigues efectivamente una nueva dirección política que represente genuinamente los intereses de los venezolanos, si los aliados reconocen esta interlocución política y respetan que la dirección de este proceso lo lleven líderes y ciudadanos venezolanos, aún así tú dirías, ¿qué incentivo tendría el régimen para sentarse en una mesa y ceder el poder? No ceder migajas y cosas accesorias que pueden mejorar la situación de esos actores o algunos sectores, sino realmente dejar el poder. ¿Dónde están los incentivos? Mira, ¿cómo se construyen en tu opinión? Los incentivos son fácticos, son duros y se hacen sentir. Los incentivos llevan a que el costo de oportunidad de una parte se deteriore y tenga que ver claramente cuáles son sus intereses. Es el mismo incentivo que tuvo Pérez Jiménez para escapar. El mismo incentivo que tuvo los criminales de los Balcanes para desistir y tener que acordarse. Pero en esos casos, sobre todo en el segundo que tú usas de ejemplo, había una amenaza real de deterioro sustantivo de su estatus si no cedían. Es que sin vía dura no hay manera de negociar con esta gente. ¿Hasta cuándo no quieren? La respuesta cuando nosotros planteamos eso es que los otros no quieren, que nadie nos quiere ayudar. Estamos solos porque, bueno, no hay disposición de Occidente a tomar una posición firme y dura. El 23 de enero del 58 tampoco era que estuvieran todos los países. No era un sistema criminal, era una dictadura, pero no era una estructura transcontinental criminal. Es correcto, María Corina, pero todo arranca con tener un liderazgo diferente en la mesa que pueda conciliar y que pueda venderle a los demás la necesidad de volver a la vía dura.
Cuando yo digo la vida dura, entonces siempre sale algún tipo, no, pero ¿cuánta vida más? No, mire, la vida dura no está en la calle. La vida dura es una percepción total. Se la voy a poner de esta manera. Cuando un criminal comienza a negociar y comienza a negociar de verdad, es cuando está rodeado, sabe que su final es la muerte y que además no tiene otra escapatoria. Entonces, si nosotros no construimos una vía dura, no vamos a poder negociar con los criminales. Porque, ¿qué han intentado? Bueno, han intentado algunos hacer como en las cárceles, aliarse a los planes. ¿Qué hace eso? Se extiende el planato. Otro, ¿qué han intentado? No, vamos a quitarle los financistas. ¿Qué han logrado? Han logrado que los financistas dividan su dinero en uno y otro para mantener el juego igual y que no haya ningún cambio, sino gato pardiano. Si seguimos por la vía que estamos, no vamos a entender que solo la vía dura, el plantear una percepción general de cohesión entre los buenos y enfrentar a los malos con un pie en el cuello, no hay salida. Entonces siempre sale alguno, normalmente abogado. Ah, ¿y dónde están los marines que yo no lo he visto? ¿Dónde están las cosas que tal? Le dice, mira, Venezuela tuvo una solidaridad que fue desperdiciada por la gran cantidad de gente que iba a los países aliados a pedir que no tuvieran más sanciones, que no siguieran así, que las ablandaran, que le dieran carta de buena conducta y además le daban carta de buena conducta en la Asamblea Nacional a los que precisamente estaban metidos en eso. Este juego no es para chungo. Este juego es para gente que tenga la absoluta capacidad y entrega de jugarse el todo por el todo, pero que entienda de una vez por todas que lo que se ha hecho 14 veces mal se puede hacer bien, pero no insistir en hacer lo mismo mal otra vez. ¿Tú crees entonces, como algunas personas pensamos, que la confluencia del evento del 21 de noviembre con todo lo que ello implica, obligando que cada quien se defina, porque ahí no puedes estar un pie de un lado y del otro, o estás participando legitimando el régimen y entrando en su dinámica, o te estás enfrentando? Si le sumas el 21 de noviembre, este escándalo de la corrupción de monómeros sacándose los trapos sucios y las complicidades unos a otros, y en tercer lugar, toda esta dinámica obviamente reiterada y fracasada de México, ¿crees que esto sí crea las condiciones para finalmente pasar la página y dejar atrás una dirección política Estado que ha estado infiltrada y controlada hasta los tuétanos, y la oportunidad de construir una nueva agrupación, alineación y coalición de individuos, no de partidos y de estructura, de ciudadanos con no solamente un propósito común de liberar a Venezuela, sino un código de conducta común, íntegro y riguroso y disciplinado alrededor de esta estrategia. María Corina, la respuesta a tu pregunta, no tengo duda. Y no tengo duda, te voy a decir por qué. Porque el pueblo venezolano es mucho más sabio de lo que la gente cree. El pueblo venezolano se enamoró de Chávez, quien le dio mala vida, pero le cantaba, enviudó. No ha conseguido otro parecido, pero hasta el punto que llegó a salvar, a exculpar al difunto de su situación actual. Hoy en día no le cabe duda. Hoy en día no le cabe duda, y por eso la palabra más odiada en el léxico venezolano hoy en día, socialismo, revolución, izquierda, etcétera. Ya no hay más nada que hacer. Ahora, le faltaba al pueblo venezolano, digamos, abrir los ojos con respecto a un amante. Ese amante fue el G4, la MUD, el Frente Amplio, como lo quieran llamar. Y le digo algo al pueblo venezolano. Yo no estoy llamando a la atención. Yo lo que estoy es previendo lo que veo. O sea, traduciendo lo que veo en las encuestas, lo que veo con los focus group, etcétera, y la gente está preparando un tremendo referéndum revocatorio para ver si la gente, si los políticos oyen lo que la gente quiere expresar. Fíjate, antiguos políticos de la Cuarta República llegaron aún con toda su ejecutoria a decir: el pueblo ha hablado, hay que oírlo. ¿Por qué no el G4, por qué no da una declaración similar? Miren, ¿por qué no lo retamos todos los venezolanos? Todo aquel que esté haciendo campaña y que vaya a votar, voltee y le diga: mire, yo voy a votar esta vez por ti, pues, está bien, pero si no resulta, ¿qué me vas a dar? Lo menos es tu renuncia, lo menos es que te apartes, lo menos es que te pierdas. Eso es el que quiere hacerlo de esa manera, pero los que estamos absolutamente claros, la gran mayoría de la gente que está clara, no va a volver a caer en lo mismo.
Porque si tú quieres hacer algo diferente, no puedes volver a hacer lo mismo, ni con la misma gente, ni con la misma cara, ni con los mismos partidos, ni con los mismos argumentos, ni con los mismos financiamientos. Entonces, ¿tú crees que el 21 de noviembre es al final de todo el cierre de un ciclo? El 21 de noviembre, ve bien, el 21 de noviembre, y enseguida en el mes de diciembre, se cierran las dos ventanas de una casa que todos queremos abandonar, en fin de cuentas, que es una historia que nos ha impedido a los venezolanos ingresar en este siglo. En esas dos fechas, 21 de noviembre y los primeros días de diciembre, cuando tengan que definir los que están disfrazados de carnaval, tengan que definir qué van a hacer con sus disfraces, en esos dos días va a haber una definición episódica para los venezolanos. El episodio que estamos viviendo quedará atrás y habrá un nuevo esquema. Tiene que haber un nuevo juego, tiene que haber nuevos protagonistas, tiene que haber una nueva dirección, tiene que haber nuevas caras y tiene que haber nuevos planteamientos. De resto, será inconcebible. Y así se perderá Alfonsín en el mar, porque no va a estar creyendo que ellos van a dar un paso a un lado. Pero la gente lo va a pasar a retiro. Y la manera de hacerlo a retiro es la conjunción de los planetas entre el 21 de noviembre y los primeros días de diciembre. Te agradezco muchísimo. Creo que tu franqueza y tu dolor por Venezuela es evidente en tus palabras. Siento que estás... yo no leo encuestas porque no creo en esas encuestas ni creo en esos estudios. Creo que hay demasiado interés y demasiado dinero alrededor de ellos, pero yo sí estoy en la calle. Yo sí escucho a la gente. Y lo que tú dices está en sintonía con los sentimientos más profundos de dolor, de indignación, de decepción de muchísimos venezolanos. Y con relación al 21 de noviembre, cierro con esto. El otro día yo llegaba a Santo Domingo y había una gran asamblea y me presenta una maestra. Y ella dice con gran generosidad y espontaneidad, bueno, aquí está María Corina, creemos en ella, decirnos lo que tenemos que hacer el 21 de noviembre. Yo le agradecí su confianza y le digo, ya, bueno, no vine aquí a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo lo único que les pido es que la decisión que tomemos cada uno sea con base a tu conciencia, porque la información está allí. Y lo que tú hagas o dejes de hacer ese día va a afectar nuestra principal aspiración, que es salir de estos criminales. Y piensa, si participando tú ayudas a que Maduro y el régimen salga más rápido o se postergue esta tiranía. No te puedes dejar engañar. La decisión la tienes que tomar tú. Yo confío en los venezolanos. Hemos aprendido mucho, nos hemos ido forjando el carácter, el intelecto, el alma, en tantos años de lucha, y sabemos la responsabilidad que tenemos por nosotros y por millones de venezolanos que aún no han nacido, por Venezuela y por todas las naciones de Occidente cuyo destino está directamente influenciado por esta causa, por nuestra liberación. Y como yo sí tengo confianza en los venezolanos, sé que se inicia una nueva etapa de lucha y tenemos una gran responsabilidad todos los que estamos aquí, los que están alrededor del mundo como tú, que tu corazón está aquí en Venezuela. De acuerdo, de acuerdo. Ahora dame 30 segundos nada más para decir esto a todo el pueblo venezolano, a todo el que me escucha. No podemos obtener resultados diferentes con la misma gente. Son mariscales de múltiples derrotas. Gente que lamentablemente, además, ya no te representa. No los elegiste para eso. Punto uno. Punto dos. A todo el que quiera mandarle un mensaje al régimen y a la oposición oficialista por igual, estas son las dos grandes oportunidades, las dos grandes fechas. Y a tres, al que esté fajado haciendo campaña y de buena fe vaya a votar, etcétera, por favor, por lo menos exíjale a la persona por la cual va a votar que si no gana, o no corona, o no libera, o a la dirigencia política partidista que está llamando a elecciones en estas circunstancias, exíjale que si nuevamente hay otra profunda derrota para el pueblo venezolano, ellos pongan su cargo a la orden y pasen a retiro. Es lo menos que podemos hacer en estas circunstancias.